Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Insight. Si es la primera vez que pasan por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy estamos caminando por una de las favelas en Cuba. Y digo una de las favelas porque no es el único barrio peligroso que existe en Cuba. Sé que muchos me van a decir, no Camila, ese barrio no es peligroso, no es una favela. Yo viví no sé cuántos años. A ver, yo estoy entrando con mi cámara, mi estabilizador, por este barrio porque necesito encontrar a una persona que se llama Tatiana, que hace muchísimo tiempo no veo, porque quiero hacer unas cuantas preguntas y sé que Tatiana me puede ayudar. Adiós, señor. Por aquí es la entradita para el plátano, ¿no? Por aquí es la entrada para el plátano. Sí, debe estar a la otra entrada, el pasito este sale a la otra entrada igual que esta, que sale del edificio. Ah, ya, gracias. El pasito este aquí, después vuelve a la derecha. Gracias, señor. Este barrio se encuentra ubicado a unas 5 cuadras aproximadamente de la antigua Plaza Cívica. Yo sé que si has venido y no eres cubano, bueno, te comento que es esa Plaza Cívica donde usted llega en un carro descapotable por lo general y se hace una foto con el edificio que le queda al fondo, la cara del Che. Me imagino que sabe más o menos a qué me estoy refiriendo. Del otro lado está nuestro apóstol nacional, uno de los grandes pensadores que ha dado Cuba, un hombre que admiro, que respeto, que vaya, que me babeo. Literalmente, porque Martí es para mí el hombre más grande que ha dado Cuba. Literalmente, lo digo así sin que me quede nada por dentro. Como les decía, este barrio le dicen El Plátano. Es un barrio que se fue creando poco a poco. ¿Por qué? Porque llegaron muchas personas de otras provincias, por lo general, y empezaron a construir sus pequeñas casitas acá. Y entonces se van haciendo de sus casitas poco a poco y es a lo que nosotros le llamamos los llega y pon. No sé si en sus países le dirán llega y pon, pero llega y pon aquí en Cuba es cuando tú llegas a un terreno y empiezas a construir. Y el pon es la construcción. Para mí el llega y pon es eso. Bueno, déjame hacer una pregunta. Tatiana, que era testigo de Jehová. ¿Dónde vive? Es que hace mucho tiempo. Tatiana, tienes que coger. Por aquí, sigue atrás. Donde está aquella casita de tres plantas, sí. Hay una casita de madera. ¿Pero la entrada cuál es? Espérate, hay una casita de madera. Ven para acá. Tienes que meterte por un pasillito y salir ahí y sales a la casa de Tatiana. Ya tiene una niña. Bueno, creo que tiene dos niños. Dos niños. Que ya son adultas. Tatiana, las flaquitas. Sí. Tatiana, que tiene dos hijos. Dos hembras, y ahora, pero ya tienes nieto y todo. Mira, ahora cuando llegues ahí, donde está la casa de tres plantas. Sí. Mira para el lado acá, que hay una casa de madera y una cercapil, una casita aquí. Métete por ahí en el trillito. Ya sigues el trillito, vas a ver una curvita, esa casita que está ahí, en la misma curvita te queda aquí a mano derecha. Gracias. Y ahí te pregunta cualquiera, Tatiana. Sí, gracias. Gracias. Bueno, no sé si en sus países se conoce así, pero acá todo el mundo sabe qué cosa es un llega y pon. La verdad es que estoy un poquito asustada porque realmente no es un lugar que conozca, que me sea muy familiar, que pueda, digamos, mandarme a correr. No lo sé. Igual si me meten para una casa de esa, para adentro, una puerta de esa que, no sé, me imagino que abran una puerta de esa y me metan para allá adentro y no sé qué pueda pasar. No, a ver, no va a pasar nada. Por lo general, eso aquí no ocurre. ¿Tatiana? Ah, bueno. No, mi Tatiana. ¿Se fue? Sí. ¿Se fue al país? Sí. Ah, ¿tú eres la hija de ella? Sí, una de ellas. Ah, ya. Yeah. Bueno, yo soy la muchacha que ustedes la vendieron en San Miguel. No sé si te acordarás. Más o menos. Hace muchos años ya. Bueno, de hecho tú has cambiado cantidad. Mira, yo estoy buscando a los muchos.
por este mismo pasillito, al doblar, ahí hay una familia que son como 16. ¿Sigo recto? Sigue recto. Pues todo, vas a ver todos los recovecos. Sigue recto, recto, recto. Cuando salgas ahí a la calle, es una cuadra. A mano derecha, ¿ves? Dale, mano derecha. Sí, también. Como se dan cuenta, es la primera vez que muestro un lugar como este en el canal. Ahora mismo me encuentro en un proceso de creación y dije, bueno, ¿por qué no llevar a mis suscriptores conmigo a estos lugares que no he mostrado en mi canal? Y siempre lo digo y lo repito, en mi canal voy a mostrar lo bueno, lo malo y lo regular de Cuba. Como hoy que estamos en un lugar que nunca he mostrado y que en el fondo yo tengo un poquito de miedo. Tengo que confesarlo, la verdad. Como se pueden dar cuenta, todo esto es laberíntico y muchas de las personas que viven aquí no tienen las propiedades de sus casas, porque como esto es un invento, o sea, el famoso llega y pon, que de hecho les comento que probablemente hayan personas que lleven 20 años viviendo acá y no tengan una propiedad. Bueno, señora, la familia Betancourt, ¿dónde vive? La familia Betancourt. Ah, no, todo aquí atrás, ya dejaste todo eso y atrás, mira, por esa puerta, por ahí, todas esas casas de ahí. Pero empieza desde el portón primero, donde tú pasaste frente a mí, ahí ahora. Ahí toco cualquier puerta. Sí, ahí mira, hay muchachitos ahí, pero tú buscas a alguien especial de ellos. No, no, no. Ah, ¿cuál? Ellos no son Betancourt. No, ellos no. Son Ulloa. Sí, pero la madre se llama Ana Betancourt, de apellido Betancourt, ¿no? Debe ser. Ahí viven los muchos. Pero también afuera. Afuera están los muchos que tienen que salir a la calle. Ah, esos son los que busco. Ah, no, pero hay dos familias que dicen los muchos, mi amor. Ah, ya. Son esos que yo te digo y los de aquí afuera. Ah, ya, ya, ya. Sí, entonces sí, todos que sean esa familia, pero los de aquí adentro no. Pues yo soy de Federación de CDN y no tengo los apellidos de todo el mundo. Y bueno, ahora empieza un nuevo camino. Si te gustó el video, por favor, házmelo saber con una manito arriba. Recuerda compartirlo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!